Edgar Ramírez Morales, secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, informó que en Benito Juárez se llevó a cabo de la detención de Raúl N. y Luis N. por delitos contra la salud al encontrar 74 dosis de marihuana, 62 dosis de piedra y una motocicleta con reporte de robo. Asimismo, la Policía Quintana Roo, en la coordinación de la Fiscalía General del Estado, detuvo a Manuel N., señalado por el delito de homicidio. En los trabajos para disminuir la delincuencia en el municipio de Solidaridad, fueron detenidos Iván N. y Jorge N., con 20 bolsitas de marihuana, Martín N. y Eric N., con 53 de la misma droga, con un arma corta, con un cargador y un cartucho. También fueron detenidos Jorge N. y Víctor N., en posesión de 12 dosis de marihuana, todos en hechos aislados dentro del municipio. Además, en Tulum, se desplegaron 545 elementos para fortalecer la seguridad de la zona, lo que dio como resultado la detención de Pedro N. y Freddy N., el hallazgo de un envoltorio rectangular de marihuana sobre la zona costera, así también la detención de Irene N., José N., Neltri N., Alejandro N., Jesús N. y el aseguramiento de 34 bolsitas de crack, 51 de marihuana y 4 de cocaína. Para Notivisión, Erika Pérez.